¡Guapa! Porque yo lo presentía, pero necesitaba verlo. Y me alegro de estar aquí para poder contarlo, que lo que nos están diciendo no es verdad. Planito, ¿vale? Grabando. Ya está Ron. John es parte. Ok, muy bien. Vale. Yo no te puedo hacer famoso, ¿eh? Okay. Solamente no me puedo hacer famoso. Ah, ¿y tú qué eres, actor? Yo, hago de todo un poquito. A maestro tortuga, grabo de edificios, mato cucarachas. Pero aparte de eso, ¿eres actor? Todos somos actores de la vida. Bueno, eso, aparte de eso, sí. Pero... No he podido, no me da la oportunidad. Bueno, ya hay vendrá. Mucha gente, hay mucha gente. Ya llegará la oportunidad, hombre. Bueno. Que la felicidad te acompañe. Igualmente. De hecho, estoy bien servida, pero bueno. Es que se había parado esto, dime. Entonces, tu familia está en el Ayun, me has dicho. Sí. Y tu hermano está en la cárcel por llevar una bandera. Cinco años lleva en la cárcel. Por una bandera. Sí. Es la segunda vez que he ido al cárcel. Porque la primera vez voy al cárcel por un año y medio. Ahora por 5 años. Y tú eres activista y das conferencias, ¿no? Por ahí. Yo vine aquí en España por conferencias. Sí, sí. Estoy sacando el té. Vale. Por conferencias y hablo al tema saharaui, cómo vivir en el territorio ocupado, cómo vivir la mujer saharaui en el territorio ocupado y qué necesita los saharauis. Y ahora mismo, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿De dónde tienes papeles? ¿No tienes papeles? Ahora no tiene nada. No tiene. Solamente me espero amigos aquí en España por me arreglar residencia o cosa por venir por ir al Sahara. ¿Te gustaría ir allí al Sahara? Vosotros pedís un referéndum, ¿no? Claro. Vosotros pedís que voten, ¿no? Claro. Pero claro, pedir que se vote en un país donde no hay democracia, pues... Siempre en Marruecos dice no. Siempre dice no. Ellos dicen que, siempre dice que Sahara es marroquí. Vale, nos votos, nos votamos y sabes por quién los saharauis. Sí, sí, se tienen miedo porque no sabían que ellos sabían que Sahara es saharaui. ¿Tenéis? Es que ayer no te pude sacar, como estábamos a oscuras, pero eres muy guapa.